Hola gente, dice el dicho que dos cabezas piensan mejor que una, pero si una de esas cabezas es la de Ortega y la otra la de Rosario Murillo, no es que se gane mucho. Veámoslo en su estrategia para aparentar que en Nicaragua hay normalidad. Cualquier derecho que moleste a sus majestades y lo saque de sus planes eternos de poder, simplemente lo mutilan. La gente molestaba queriendo más partidos que el Eterno, lo suplantaron por zancudos. Los electores molestaban con su voto, les quitaron ese derecho a punta de fraudes electorales. A los estudiantes que molestaron con su protesta, se les expulsó y se les quitó el título de estudiantes. A los sacerdotes que se han puesto del lado del sufrido pueblo, los convirtieron en golpistas sotanudos. A quienes quieren protestar, se les niega el permiso, se les reprime, se les tiran los perros, se les mata, encarcela o exilia y ya está. Las mujeres si protestan, se les desprestigia. A los organismos de derechos humanos que publican las denuncias, se les cierra. Los periodistas que critican o investigan, pues se les mata, se les secuestra, se les exilia, se les quitan sus edificios, las cámaras, las computadoras, el papel o lo que sea que necesiten para trabajar. Y así, todo está tranquilo porque nadie se queja. Ese es el tronco de estrategia de la dictadura. Esa es la paz a punta de plomo, el amor a punta de odio, y el progreso a punta de miseria y represión. Son como el personaje del chiste que se tapaba la cara para que, según él, nadie lo viera defecando. Por supuesto, nadie les cree nada. O por lo menos nadie con más de 2 dedos de frente y 100 gramos de corazón. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.